siendo de Sierra Leona, lo bueno que tenemos con los escritores africanos es, claro, según la procedencia del país ya sabes un poco de qué va a tratar el libro, con lo cual todo aquel que esté interesado en conocer un poco Sierra Leona, pues Aminata Forna es una de las, escritoras a la que hay que acudir. Taye Selassie es ganesa, esta es una de las escritoras de las que hablaba anteriormente, que prácticamente sin conocer Ghana, porque vive en Estados Unidos, pues escribió, hace un par de años publicó un libro que se llama Lejos de Ghana, que también tuvo muchísima repercusión, entre otras cosas porque habló de Toni Morrison, que es una escritora afroamericana ganadora de premio Nobel, y eso le dio un empujón importante al libro. Que luego gustara más o menos, ya es otra historia, pero bueno, merece estar ahí solamente porque dio mucho que hablar, además porque ella acuñó un tema que es el afropolitanismo, que precisamente hace referencia a todos esos escritores que viven, que han nacido fuera de África o crecido fuera de África, con estudios superiores, que tienen una vida holgada y que ahora están copando muchas de las editoriales que están publicando a escritores africanos. Esta es por la parte francófona, las escritoras de abajo son todas... No, perdón, estas de las que acabo de hablar son anglófonas, las cuatro de abajo son francófonas, Leonora Miano es camerunesa, y quería ponerla aquí porque es de las pocas que ha tratado un tema que ha marcado tanto África como es la esclavitud. Sin embargo, hay pocos escritores africanos que han tratado ese tema, y Leonora Miano sí que lo ha tratado en un libro que está publicado en español y que se titula La estación de la sombra. Entonces, solamente por eso merece... Es de las escritoras que se arriesgan a tocar temas un poquito más sensibles, digamos. Fatou Diom, ya he hablado de ella. Ken Bugul es una escritora también muy asentada, lleva escribiendo muchos años y tiene la capacidad de ser además de polémica. O sea, su primer libro, que se titula El Babab que enloqueció, ya en su momento causó un gran revuelo porque, bueno, es una novela autobiográfica y en ella relata el choque cultural que sufrió cuando aterrizó en Bélgica, y con toda su educación francesa, porque ella había ido a un colegio francés y había hecho su carrera universitaria en francés y demás, pensaba que iba a llegar y no que tuviera las puertas abiertas, sino que se iba a integrar, y se encontró con un rechazo frontal hacia todo lo africano, y eso le causó un shock que, bueno, le llevó a las drogas y fue un auténtico trauma para ella, y eso lo describe en su novela, con lo cual ya es una novela dura, pero que demuestra hasta qué punto un africano le cuesta encontrar su lugar en países tan distantes como los suyos, por mucha educación que haya recibido británica o francesa. Esto al final, cuando tú llegas al país que se supone que te va a coger con los brazos abiertos, pues no es así, y Ken Bugul lo plasmó muy bien en su novela. La última que ha salido, que ha editado hace un par de años, que se llama El camino Riwan, o El camino de la arena, pues también ha suscitado mucha polémica porque resulta que defiende la poligamia. Entonces, es un alegato a favor de la poligamia. Entonces, una escritora africana, con los millones de mujeres africanas que hay hoy en África intentando deshacerse de la poligamia, que llegue una escritora de reconocido prestigio y que defienda la poligamia, pues evidentemente causó un revuelo tremendo, ¿no? Además, resulta que se casó con un morabito que ya tiene 26 mujeres, o sea, ya hace el número 27.
Con lo cual, claro, pues todo eso causó un revuelo y en el libro, sí, defiende, ella razona el porqué de esa defensa y lo hace a través del libro. Yo no me lo he leído, pero evidentemente merecería la pena leerlo porque, claro, a nuestros ojos resulta chocante semejante defensa de una persona, además, que tiene ya, que se le presupone de cierto nivel cultural. Entonces, bueno, es... Normalmente la poligamia siempre está asociada a un nivel de cultura más bajo, pues la aceptación, y sin embargo pues ella la defiende a capa y espalda. Y Scholastic Mukasonda, pues la he puesto aquí, no tiene, por desgracia, es una estupenda escritora ruandesa, ella es ruandesa, pero no hay nada publicado en España sobre esa. Entonces, bueno, los que tengan la suerte de poder leer en francés, pues que sepan que, y ojalá que algún editor publique alguna de sus obras, porque son, escribe de maravilla y habla sobre Ruanda, que es un país que ya sabemos que ha tenido ese contexto histórico tan, tan traumático y que sufrió genocidio en el 94. ¿Dónde podemos encontrar a todos estos escritores? Pues hay muchísimos sitios. Y bueno, yo he puesto aquí unos cuantos, todos estos son premios literarios, ellos salen a través de los premios literarios, a través de revistas digitales, y hay mucho blog sobre la literatura africana. Los que sepan inglés y francés, he querido poner aquí unas cuantas referencias, pero yo creo que es más interesante que vayamos a cómo encontrarlos en España. Entonces, en España podemos encontrarlos también, quiero decir que la web por excelencia es Literáfricas. Cualquiera que esté interesado en conocer algún autor africano y leer algún libro que trate de África, yo les remito a esta web. La creadora es una apasionada de la literatura africana. Es una web muy completa donde tiene una selección de autores africanos y de se puede seleccionar por país, se puede seleccionar por autor, y hace unos artículos muy completos sobre el libro. Con lo cual, no es una reseña de 4 o 5 líneas. Se lee los libros y además hace unas reseñas muy completas. Afribuku y Wiriko son dos webs que ofrecen un poco de todo, literatura, ofrecen arte, ofrecen cine, artículos muy diversos, pero están muy enfocados a literatura y es una forma también de encontrar a escritores africanos o conocer cuáles son sus últimas publicaciones. África no es un país, yo creo que es la web de África por excelencia en España, pertenece al periódico El País y bueno, es muy completa, hablan de política, hablan de economía, pero también hablan mucho de cultura, literatura, arte, cine, lo tocan un poco todo y entrar de vez en cuando también es interesante porque publican muchas entrevistas a escritores y siempre que hay una publicación de algún libro suele haber también una reseña. Casa África depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene una web donde también entrevistan, ellos están en las Islas Canarias y tienen mucho contacto con África. O sea, ellos lo que defienden es intentan que los vínculos con África se estrechen y se pueden encontrar muchas entrevistas a estos autores de los que he hablado y otros distintos, porque aquí no están todos ni muchísimo menos. Tiene una magnífica colección de libros de escritores africanos, Casa África. Todos los libros son muy buenos, son obras muy interesantes y muy variadas, o sea, tienen escritores de todos los países, con lo cual es un referente. 2384 es una revista digital donde, con un diseño magnífico, es una delicia verla y publica mucho escritor del mundo desconocido, de esos que no son muy conocidos, pero que existen y son muy buenos y que publican relatos cortos, poesía, algo de teatro, y también es una forma de llegar a los escritores africanos.
Altair es una revista básicamente de viajes, pero que también habla mucho de, trata mucho la literatura africana.